Excelentísima señora, excelentísimo señor general, don Cecilio, señoras y señores, muy buenas tardes, buenas y bonitas tardes. Como vicepresidente de la Asociación de Amigos del Libro, que colabora con doña Beatriz en la organización de este acto de convivencia, que le llamamos nosotros ya la convivencia del botánico, pues le doy la bienvenida en nombre de presidente de la asociación, a todos nuestros asociados y le agradezco su presencia. El acto principal de la convivencia de este año se centra prácticamente y exclusivamente en hablar del libro que sobre el infante escribe don Cecilio Yusta. El libro que en la tarjeta de invitación aparece su título, Alfonso Orleán y Borbón, infante de España y pionero de la aviación española. Doña Beatriz, nuestra presidenta de honor en la asociación, pues tenía mucho interés en resaltar el acto, porque todos los que la conocemos sabemos esa vinculación afectiva que la unía con el abuelo, con el infante don Alfonso. Y por eso, precisamente, quizá nos hayamos esmerado todo lo que hemos podido en que el acto estuviera la relevancia que ella ha querido darle de siempre. Echamos en falta la presencia de algunos socios, especialmente la de Rafael Pablos, nuestro presidente, por razones de salud no está aquí, y por eso estoy ocupando el lugar que debía ocupar él. En aras de la brevedad, paso a comentarle la composición de la mesa. Doña Beatriz, repito, nuestra presidenta de honor, a la que tanto debe la asociación por muchas y muy variadas razones. El excelentísimo señor don el general Rojo, que tuvo cierta vinculación a lo largo de su trayectoria militar con lo que fue también la trayectoria militar del infante. Y el autor del libro, don Cecilio Yusta, que tiene, pues, en aras, vuelvo a decir, de la brevedad y a petición suya, la vinculación con el infante es más, como diría yo, él dice, yo no conocí al infante, pero conforme fui conociendo la trayectoria del infante, me enamoré de su biografía y le he dedicado mucho tiempo y le sigue dedicando a la figura de don Alfonso. Él es, pues, fue comandante de vuelo de Iberia, él siempre habla de que su servicio militar la hizo en la aviación, que después se hizo controlador aéreo, después se hizo piloto, ha sido profesor de pilotos, profesor de piloto de aviación civil, a pesar de que está jubilado ya mucho tiempo, pues tiene una vinculación todavía muy entrañable con todo lo relacionado con la aviación. Concretamente, en Iberia, aparte de comandante de piloto, comandante de vuelo, fue instructor de teoría y de vuelo, fue inspector de operaciones, fue diplomado es diplomado en meteorología y en investigación de accidentes aéreos. Se hizo cargo, después de jubilarse, de la dirección de enseñanzas de la Escuela de Pilotos de Salamanca. Y es miembro actualmente miembro del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Tiene muchas publicaciones, es conferenciante, articulista y autor de varios libros, en solitario o en colaboración con otros autores. Destaco José Ramón Calparroso, un piloto español en la Legión Cóndor, la publicó Editorial Quirón. Los hermanos Wright, 100 años de aviación. Las mujeres en la aeronáutica. La aviación militar española en su centenario, el infante Alfonso Orleán y Borbón, pionero de la aviación española, y es coautor con Ángel Viña y algún otro especialista del libro El primer asesinato de Franco, la muerte del general Balmes al inicio de la sublevación militar. Tiene una vinculación, repito, con el infante, que casi, además de afectiva, casi vocacional, le diría yo. Y se le va a notar mucho hablando de él y de la infante y de su trayectoria. Sobre el general,
don Pablo, el excelentísimo señor don Pablo Rojo, Gómez Rojo, perdón, general de división, pues repito lo que dije antes de que ha ocupado puestos que fueron en otro tiempo ocupados por don Alfonso el Infante. Actualmente es jefe del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Por mi parte, hecha la presentación de los miembros de la mesa, no tengo más que pasar el micrófono a doña Beatriz, que tiene también para ustedes unas palabras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por ser tan numerosos hoy en este día, que como decimos, se habla de mi abuelo, que para mí ha sido una persona fundamental en mi vida. Agradecer a la aviación, de buena primera, que nos ha hecho la reedición del libro, que es un libro para mí precioso y fácil de leer. Y agradecer que se hayan desplazado y venir hasta Sanlúcar, que estamos en el fin del mundo nosotros. Pero, ¿qué vamos a hacer? Cecilio, también agradecerte todo el esfuerzo y todos los años que has estado investigando por mi abuelo y además las vueltas que ha dado por toda la familia, haber estado con nosotros en Mónaco, haber estado en mi casa en Roma buscando fotos y respondiéndola a todos en desorden. No. Y muchos años que hemos estado hablando siempre de mi abuelo, que es para mí vital porque es una persona que ha influido mucho en mi vida, en mis cariños y también en mi educación y mi forma de ver el mundo. Para dar un ejemplo, medio largó un tocho así de grande, es el Tratado de Roma, y dice, ¿te lo lees? Pues no lo he leído, la verdad. Pero lo tengo todavía la edición original de mi abuelo. Aquí en este sitio hay una señora que se llama Luisa González Gordon, que es mi abuelo, la padrinó para la boda. Aquí hay Imelda Pozas, que es hija del conde de los Andes y está bancada dos por tres con mi abuelo. Aquí está, naturalmente, mi hermana. Y pues menos mal que estoy arropada, porque para mí es muy emocionante hablar de mi abuelo. Lo es todavía hoy en día y ya tengo 75 años, debería estar curada, pero no. Y Cecilio, nosotros hemos dado muchas vueltas por muchos sitios, ¿verdad? Lo hemos pasado bien y siempre obsesionados con el mismo tema. Yo, señores, no me alargo nunca. Lo sabéis que no es mi cosa hablar porque el sitio para hablar es de los demás. Así que cedo la palabra a Cecilio Yusta y que nos cuente él por qué ha escrito este libro y cómo lo ha escrito. Ustedes cierran el buen acto, ¿no? Buenas tardes a todos. La verdad es que no sabía cómo empezar. He estado aproximadamente 4 años pensando cómo empiezo esto, pero al final se me ha ocurrido, ¿no? Lo primero es darle las gracias a todos y por su asistencia. Y después quiero agradecer muy especialmente a la familia Orleans, a los tres hermanos, Jerry, Beatriz y Alvarito, que hoy no está aquí, porque en mi relación con ellos siempre me han dado las máximas facilidades y la máxima libertad para tratar incluso temas muy delicados que en buena ley ellos podían haber pedido que no se trataran. Pero siempre me han dicho lo mismo, si está documentado, trátalos. Otra cosa es que se traten sin pisar callos, ¿no? Pero sí, lo he hecho, me he sentido libre para hacer este trabajo. También debo decir que los temas, muchos de los episodios que se tratan en el libro, no se han llevado a un término exhaustivo, sino que muchos de esos capítulos pueden producir otro libro u otros libros. No era el caso nuestro, porque si no nos íbamos a 3 o 4 volúmenes y hubiese sido un latazo, ¿no? Quiero también agradecer a mi general director del Instituto de Historia Aeronáutica, Pablo Gómez Rojo, porque ha sacrificado unos días de vacaciones para venir aquí. Y eso es muy de agradecer hoy en día. Y también a dos personas que están aquí con nosotros de Tablada, el coronel Cuadra y el teniente coronel Checa. Muchas gracias por venir. Pero es que esta presencia
de militares de aviación en este acto está perfectamente justificada. El general Gómez Rojo, yo no lo sabía, me entero hoy, ha ocupado el cargo que ocupó el Infante en la región aérea, en la segunda región aérea central, y tiene esas afinidades, pero sobre todo era razonable que compañeros del Infante de aviación estuvieran aquí en este acto, y eso es muy de agradecer. El Infante, como todos ustedes saben, ha sido un auténtico pionero de la aviación. No se ve, lamentablemente no hay buena visibilidad, pero este cuadro se conserva en el Museo del Aire y es el que hemos sacado en el libro, la portada del libro. Pionero, fue el número 2 de los pilotos españoles, no el número 1, como dicen algunos por ahí, pero el ser el número 2 no le quita mérito, es un auténtico pionero. Pero no solo eso. El Infante ha sido y es todavía un hombre, una figura emblemática en el Ejército del Aire. Volaba a su aire, se sabe que por aquí en Jerez cuando salía el Infante había una desbandada porque él volaba a su aire, eso de la torre de control, por dónde anda usted, tal. Pero fíjense ustedes que era capaz, ya con muchos años, de montarse en una Booker y darle una pasada en invertido a la pista de rota. Los americanos se quedaban con la boca abierta, decían, pero ¿este hombre dónde va? O que un general de aviación con su prestigio se presentara allí con una avioneta para volar con Jigger, aquel famoso piloto en el 101. Esto es asombroso, pero es que el Infante era así, tenía un carácter y lo respetaba. Pero en lo que se refiere al Infante, tiene dos facetas fundamentales, bueno, quizá más de una. Voy a empezar por la infancia. Él se curtió, como saben todos ustedes, vamos a ir pasando, no sé si sabré pasar esto. Como todos ustedes saben, era hijo de la infanta Eulalia, que casó con un Montpensier. Vale, muy bien. Casó con Antonio de Montpensier. Y aquí está la familia por el lado paterno. El duque de... No se ve muy bien, lo siento, pero es que esto es Sanlúcar de Barrameda. Tiene que ser Mar de Noche. Pero bueno, imagínenselo, ¿no? Don Antonio de Orleans, la infanta Eulalia, la última hija de la reina Isabel, y era, por lo tanto, nieto de la reina Isabel II. Por eso, cuando alguien ha dicho que el Infante era monárquico, yo me rebelo, porque el Infante no era monárquico en absoluto, era la monarquía, era parte de la monarquía. Era primo hermano del rey, nació el mismo día, el mismo año que el rey Alfonso XIII, y como además la reina regente le apadrinó, pues fue un motivo magnífico para ella para tener un acompañante al rey y que jugaran de niños en palacio. Ese era el Infante. En cuanto a su mocedad, pasó por un colegio inglés donde sufrió, bueno, no sufrió mucho, pero donde había una disciplina casi exagerada, casi cruel con los alumnos. Estamos hablando de 1800, finales del 19. Y esa disciplina le valió mucho porque le formó. Pero también se formó para entrar en la Academia Militar de Toledo entonces era, me parece que era comandante Burguete, que era un laureado de la guerra de Cuba, que le formó. Y además creó en él una relación hasta tal punto que el Infante, siempre que tenía un problema, se lo consultaba a su general, entonces ya teniente general. General Burguete, muy poco conocido, porque como ustedes saben, la verdadera muerte es el olvido. Y como este hombre perdió la guerra, pues se le sometió al silencio y esto fue lo que pasó. Pero este era el general Burguete,
y fue él el que le inculcó un sentido del honor y de la disciplina que no le abandonó nunca al infante. Y ahora veremos detalles de eso. Después de esto, ingresó en... Perdonen que se me olvide, se me va el cielo al santo. Y bueno, aquí están la infanta Eulalia y sus dos hijos. De la izquierda es el infante. Se le aprecia, los que le han conocido apreciarán perfectamente sus rasgos. Y aquí está en Toledo con el general de la Concha, que está pasando inspección, y el coronel, jefe de la agrupación de Toledo. Ahí le vemos con el pelo al cero, como cualquier recluta. Fue muy querido por sus compañeros, porque él no hizo valer su condición de infante, el primo, el rey, ni nada de eso. Él pasó por el aro, como todos. Y después de esto, el infante empezaron sus problemas. En la boda del rey Alfonso XIII, en 1906, conoció a una mujer que le cautivó, doña Beatriz de Orleans, Coburgo-Gotha. Bueno, de Orleans no, doña Beatriz Sajonia, Coburgo-Gotha. Una princesa, una nieta de la reina Victoria, de la famosa reina Victoria inglesa, y él se enamoró perdidamente de ella. Le pidió permiso al rey, el rey le dijo que sí para casarse con ella, pero intervino don Antonio, el poderosísimo Antonio Maura, jefe de gobierno, que no quería que se casara con una princesa protestante. Pero el infante, aquello le sonó a chino, dijo, pero ¿cómo me voy a casar con ella si la quiero? Y se casó con ella a toda costa, que es una expresión muy militar, esto de a toda costa. Se casó con ella a toda costa. Esto le costó muchos problemas con el rey y con el gobierno. Se fue a Coburgo, se casó y allí en 1910 se hizo piloto. Aquí es cuando, este es el atuendo que llevaba, que llevaban entonces los aviadores. Aparte llevaban un guardapolvos, como en esas películas de vaqueros que hemos visto a veces que llevan un guardapolvos para protegerse, pues ellos igual. Esto es algo sensacional. Los aviones que volaban, claro, así ocurría, que se mataban todos los días tres o cuatro. Pero bueno, él sobrevivió, tuvo de cuatro profesores extraordinarios, entre otros al muy conocido Latam, y salió adelante como piloto en un avión muy poco conocido. Bueno, este era el simulador de la época. Me refiero, estoy mirando ahora mismo a los militares que saben de esto. El simulador de la época le llamaban el tonó, no sé por qué, que era una cuba puesta así, y había unos que movían y para que pareciera que aquello era, en fin, una cosa de locos, pero valía. Ellos aprendían. Este era el simulador de la época. Creo que hay otra foto, otra toma distinta. Salió piloto y, para congraciarse un poco, para regresar a la disciplina del rey, pidió ir de infante de tierra, de teniente de infantería, a África. Participó en la campaña del Quer. Y aquí es donde yo digo que la diferencia fundamental entre los vistosos uniformes que usaba el rey y el uniforme de un modesto teniente o capitán, la diferencia es que el del capitán y el teniente eran auténticos y que era un hombre que había oído silbar las balas en las trincheras, en la campaña del Quer. Esa es una gran diferencia. Es decir, era un militar auténtico. Y debo decir que la carrera militar hacen de esta persona un hombre singular, o mejor dicho, el hombre de las singularidades, por lo que iremos viendo. Singular porque él dio sentido a su vida haciéndose militar y teniendo algo que hacer. No era el clásico infante, alteza real, que vivía casi del aire, de las rentas. No, no, no. Él trabajaba y se ganaba lo suyo. Y estando en el Quer, precisamente, bueno, este es el avión el día que le soltaron, con grandes personajes, pilotos de la época. Fíjense que la cola, y me vuelvo a mirar a los militares profesionales, la cola está elevada. El avión este tenía la cola en el suelo. Para eso utilizaban el portacolas, que eran dos personas que cuando iniciaba la carrera de despegue,
Bueno, en el rodaje porque no se veía. O sea, no podía rodar ni haciendo eses ni nada. Se ponían a cada lado los portacolas con unas mantas en los hombros, unas almohadas, levantaban la cola para que viera. Y cuando iniciaba la carrera de despegue, metía caña y ellos salían corriendo hasta que ya no aguantaban más y reventaban y caían. Todos los años se gastaban pues 3 o 4 portacolas. Se morían 3 o 4 reventados. Es una broma, ¿eh? Esa es la aviación que él vivió. Yo creo que muchos de los que hemos profesionales hoy en día no seríamos capaces de llevar esto adelante. Pero él sí, y además toda su vida, hasta un año antes de su muerte. Bueno, pues aquí está con la TAM, con grandes profesionales, y una tal Marvin, que es una señora que después vino aquí a Jerez, y él le dio un vuelo en Booker. Mademoiselle Marvin, la tercera mujer piloto. Bueno, ahí tengo los nombres de los personajes, pero lo pasamos. Este es su título de piloto, el número 2 en términos absolutos. No de la primera promoción española, que fue posterior. El número 1 fue Quindelán y todo eso. No, no, el número 2 en términos absolutos. ¿Eh? Y vuelvo a repetir, eso no impedía que fuera un auténtico pionero. Y luego ya en Madrid, antes de ir en la primera escuadrilla expedicionaria a África, hacían muchos vuelos en Cuatro Vientos, era una cosa de moda, un deporte, subía mucho el rey. Y aquí vemos al infante que no le arredraba darle caña a la hélice, pero fíjense en las ruedas, ¿qué hay en las ruedas? ¿Qué ven en las ruedas? El hombre calzo en las ruedas. Había dos hombres sujetando las ruedas, luego ya inventarían el calzo, ¿no? Pero para que no se moviera el avión. El hombre calzó. Esto es una primicia, ¿eh? Una primicia. Sobre todo para los profesionales. Y en esta otra foto, en África, aquí conoció, bueno, él conocía a Franco porque Franco fue perdigón suyo en la academia. Luego explicamos lo que es eso de perdigón. Le conocía, pero poco, porque no se trató mucho con él, eran dos personas de carácter muy distinto y Franco, en fin. Pero aquí le conoció porque están pagando los sueldos en Tetuán y ahí hay un personaje que es Franco, Franquito. Este de aquí, el primero por la izquierda, de pie. En plena campaña del Kerr, ¿eh? Franco estaba por allí también de teniente de infantería. Otra primicia de fotografía. Bueno, yo es que las fotografías las presento como documentos gráficos, no como cosa bonita o fea, sino que son verdaderos documentos gráficos. Y aquí le vemos con la primera escuadrilla expedicionaria. Él era piloto de Lochner, era un avión muy complicado en aquella época, que fue con el que se lanzaron las primeras bombas a mano, y él era piloto de Lochner. Y aquí le vemos saliendo o regresando de una misión. No me consta, pero es una foto de la época. Y también por aquella época, doña Beatriz tuvo en Madrid, vivía. Al principio el infante estuvo viviendo con su tía, la infanta del Palacio de Quintana, Isabel, pero luego se trasladó a otro edificio que hay en la esquina, en la misma acera, en la otra esquina, que ahora es un edificio de defensa. Era un palacete más modesto y allí vivía. Y allí nació el último de los hijos, los dos últimos hijos. Esta es una foto preciosa en que está ella, bellísima, ¿eh? Bellísima, muy guapa, con sus tres hijos. Fíjense la diferencia. Una mujer preciosa, maravillosa, tres hijos guapos, y otros pues no tenían esa suerte. Tenían una mujer que podían ser una princesa o una reina, pero no tenían esos hijos, ni la trayectoria del infante, ni tenían la trayectoria del infante, aun teniendo sangre real. Creo que con eso se entiende, ¿no? Este es el infante de capitán, en una época dorada para él, en la época del desembarco de Alhucemas, donde intervino al mando de una escuadrilla, porque el infante, que esto los que somos de aviación lo entendemos mejor,
sabía mandar y hacer las cosas. No se limitaba solo a mandar. Hubo otros grandes aviadores, no me importa decirlo, como Kindelán, que dejó de volar a los 2 años. Ya en el año 13 no volaba. Aquí mandaba la escuadrilla, pero no volaba. Volaban otros. Él decía lo que había que hacer, pero no. El infante del infante sí que volaba y sí que mandaba. Es una gran diferencia. Esto los militares lo aprecian mejor que nadie, el sentido de estas palabras. Y aquí le vemos de comandante, en plenitud de facultades, cuando ya ha pasado el destierro al que se vio sometido por defender su honor. Y bueno, no quiero seguir con esto, en el libro está bien explicado, los que hayan visto el libro, lo vean, comprobarán todo esto perfectamente documentado, ¿eh? Perfectamente documentado. Aquí le vemos durante la guerra. En la guerra civil él estaba en Inglaterra, se buscaba, trabajaba por su cuenta, estaba poco más o menos que desterrado, porque cuando vino la República, cuando el rey decidió marcharse de palacio, aquella noche aciaga, el infante lo dejó todo y se fue con su rey para escoltarle. Era una fantasía, porque realmente con una pistola o dos pistolas, si les asaltan por ahí, por el camino, pero él se fue con el rey. Se embarcó en Cartagena y cuando vio a su rey a salvo, ya se dedicó a vivir su vida, a trabajar, trabajó, hizo de todo, hasta lavó coches. No se lo creerán ustedes, pero lavó coches. Y cuando, en la casa Ford, y cuando Henry Ford se enteró que el infante estaba lavando coches, dijo, pero hombre, esto no puede ser. Y le dio un cargo. Y luego se desempeñó como gerente de ventas en Europa, no, algo así. En fin, está en el libro todo, ¿eh? Es decir, que el infante no solo sabía mandar y hacer las cosas en el ejército, sino que sabía ganarse la vida perfectamente. En la guerra civil se presentó en su momento, pero Franco no quiso, hubo un momento que Franco no quiso saber nada con los miembros de la realeza, ni con don Juan, ni con el infante. El infante colocó a sus 2 hijos a través de Kindelán, su gran amigo, Kindelán, que era el jefe del arma aérea, ya llamaban arma aérea, aunque no lo era, en un sentido estricto no era todavía arma aérea, hasta que no se creó el ejército del aire, pero lo llamaban ya el arma aérea. Y Kindelán admitió a sus 2 hijos, Álvaro y Alonso, ¿no? Y yo creo que se precipitó, no les dio instrucción, porque Álvaro tenía más colmillo, había volado, se precipitó un poco y en el primer vuelo de escolta que hizo Alonso se mató. En un pico que hay aquí en la carretera, en Menesterio se llama, un pico de esos. O sea que perdón, mi hijo. Pero bueno, en el 38 a él le dieron el mando de la tercera, de la segunda escuadra aérea, con material, sobre todo italiano, los Saboya. ¿Eh? Y él volaba con sus, con un copiloto, el que le tocaba, todos los que han volado, yo he entrevistado a los que han volado con él, o sea, que mandaba y hacía las cosas. No sé qué cosa tan simple, pero tan importante en el ejército. Mandaba y sabía hacer las cosas. Creo que además fue el primero que lanzó barras de pan en Madrid. Esto es una anécdota, pero es así. Como habrán podido ustedes apreciar, son muchas singularidades. El nombre de las singularidades le pega perfectamente. Y llegamos al final de la guerra. Él siempre pensó que podría reconducir la actitud de Franco. Pero Franco, que no había hecho la guerra para luego irse a hacer calceta a su casa, pues dijo que no, que él seguía allí. Y el infante insistió, le dieron el mando de la región, de la segunda región, pero se estrelló. Y hubo un momento que el infante, y lo dejó escrito, en que su actitud ante Franco era la monarquía con Franco, porque él siempre luchó, y ya lo digo por primera vez y que lo repita, él siempre luchó por la corona, más que por un rey determinado, por la corona.
en un momento dado dejó escrito, por la corona con Franco, con la corona sin Franco y por la corona contra Franco. Pero claro, era un poco ilusorio, parece mentira. A lo mejor él era consciente de que se estaba enfrentando a un tren expreso que venía a toda velocidad y le arrasó. Es decir, siendo el jefe de la segunda región, le puso disponible y lo confinó aquí en este recinto con vigilancia de vista. Había dos soldados permanente para que no se moviera. Tenía que pedir permiso hasta para ir al baño. Estoy exagerando, claro. Un hombre como él. Quizá a otro que había hecho tantas acciones en contra de Franco y en pro de la monarquía, a otro le hubiesen fusilado al amanecer. Pero claro, al infante no había eso que se dice que no había, ¿no? Me lo callo, pero lo podía decir, ¿eh? Bueno, y luego aquí su vida transcurrió con cierta placidez. Él ya se resignó, perdió la carrera, perdió parte de su patrimonio y más adelante le dejaron que fuera a Jerez, al campo de Jerez, a volar. Volaba la Booker. Aquí le vemos con un brigada amigo suyo, amigo en el sentido de que le quería mucho y es el que le cuidaba los aviones. Hacía vuelos allí, se entretenía. Cuando crearon Rota, se iba por Rota, hacía lo que le daba la gana, sin torre ni control ni nada de nada a la antigua. Esto no lo digo en detrimento de él, sino como un rasgo de la personalidad de aquella época. Este es el primer avión single engine, y yo pondría además single pilot, que tomó tierra en Rota. Fue el primero que inauguró la base de Rota. Tenía una buena relación con los americanos y de vez en cuando volaba en reactores con los pilotos americanos, ya he dicho Jigger y alguno más. Y aquí le vemos con una persona muy conocida aquí, que es su nieta Beatriz. Porque hubo un momento en que él estaba abandonado, bueno, le habían dejado la Booker ya no se encontraba repuestos. Escribía al Plumas, oye, Plumas, a ver si me encuentras repuestos. ¿Saben quién era el Plumas? Navarro Guernica, el general Navarro Guernica. A ver si me buscas repuestos porque, joder, pero ya no había repuestos. Entonces, como ya Franco había decidido que el rey don Juan Carlos sería el futuro rey, ya la situación del infante cambió mucho. Algunos que ni le hablaban ya eran casi amigos y alguien decidió regalarle una avioneta, que es esta, la Kilo Lima. La Lima, o Lima Kilo, Kilo Lima. Y aquí está con su nieta Beatriz, a la que casi soltó, porque le daba clases de vuelo y volaba. Ella lo negará siempre, pero es verdad. Porque lo niega. Aquí le vemos con el famoso piloto Jigger, un piloto de la Segunda Guerra Mundial, con una historia apasionante, un verdadero as de la aviación, que le dio un vuelo, le dejó los mandos, cogió algunos Gs y decía, joder, es que los Gs los llevo muy mal porque ya tengo una edad, como yo, que ya también tengo una edad. Esta foto es peor. Y aquí le vemos con motivo de la medalla aérea. La medalla aérea ha sido la máxima distinción, excepto la medalla militar, que ya no se daba porque no había guerra, no había motivos para darla. Se la dieron a varios, después se la dieron a Salvador. ¿Me estoy extendiendo demasiado? Si se cansan, pues me silban un poco y ya está, y paramos. Sí, sí, era alto, hay que reconocerlo. Y aquí le vemos con unos personajes de la... Ahí le vemos recibiendo la medalla aérea, está firmes, rigurosamente firmes, con el ministro del aire, que creo que era la calle, ¿no? Vosotros que los conocéis mejor, yo creo que era la calle. Y Salas, el famoso general Salas, teniente general, que no quiso, no admitió nunca un cargo. Le ofrecieron de todo, ministro, jefe, subsecretario, nunca quiso un cargo. El general Salas, que fue, después de Morato, uno de los grandes héroes, ases de la aviación española. Por donde pasaba Salas, no desperdiciaba ni un solo cartucho, lo arrasaba todo, ¿eh? Era la leche.
perdón, se me ha escapado. Y aquí le vemos que, por cierto, fíjese qué curioso, ¿a que no saben quién se ve ahí? ¿A que no saben a quién se ve ahí? A doña Beatriz. Se la ve ahí, muy jovencita. Y aquí vemos a don Juan Carlos, todavía príncipe, pero ya se sabe que va a ser el futuro rey de España, con la reina, doña Sofía, y la otra persona no recuerdo. ¿La que está al lado? Sí. Bueno, no doy más de sí, lo siento. Bueno, aquí están los padres de doña Beatriz, a la derecha del todo. Está don Álvaro y su madre. Se les ve perfectamente. Jerry, ¿tú los ves? Son tu padre y tu madre. Bueno, y los Borbón, y la condesa de París, sí, sí. Bueno, estaban todos. Bueno, esta es una foto preciosa, que se ve a doña Beatriz jovencísima y a la reina. Con motivo de ese acto. Y aquí vemos, había fallecido la infanta. Quiero decir también que la reina tenía una pasión por el infante, le quería como si fuera su padre o su abuelo, le perdía hasta el protocolo, cuidado que era difícil que doña Sofía pierda el protocolo, se agarraba del brazo de él y le miraba embelesada, estaba encantada con él, porque principalmente, por varias razones, el infante era una persona que atraía, tenía un porte y un modo de estar, pero es que durante el destierro que pasó en Suiza, en Zúrich, ocurrió lo de Grecia, en que el rey de Grecia tuvo que salir con lo puesto y llegó a Zúrich y, a que no saben quién le echó una mano, le dio dinero y luego le buscó trabajo el infante. Y eso doña Beatriz lo sabía, doña Sofía lo sabía perfectamente. Y no lo habrá olvidado, estoy seguro que no lo habrá olvidado. Le quería muchísimo. Aquí están lamentando un poco la muerte de doña Beatriz, ¿eh? No sé si es capuchino ya o no. Que por cierto, no he dado la bienvenida a Raúl Capuchino, que ha venido hoy y que es muy bienvenido, ¿verdad? Aquí le tenemos. No quedan más fotos, pero hombre, ¿esto qué es? Bueno, estamos llegando al final. No se alarmen, que no me voy a entretener mucho. El infante, después de todo esto... No sale la siguiente foto. Es que es la foto que cierra... Son 57 fotos, no sé si... Es la última la que te faltaría. La penúltima y la última, haz el favor. Sí, aquí le vemos en otro acto en que están imponiendo la medalla militar a Salvador, entablada, tablada lo dice ahí más clarito que el agua. Ya se lee, ¿no? Ya se ve. Y el infante, ya a partir de aquí, él no quiere ponerse el uniforme, porque decía que para llevar el uniforme con prestancia hay que estar bien, y que él ya se encontraba mayor, pero él siguió volando en la Vespa y con la reina, siempre con la reina. Bueno, él siguió volando hasta que se extinguió su vida. Y quiero hacer una reflexión final. Esta es la foto que presento final, tengo muchas, tengo cientos, porque le hizo muy popular en Sanlúcar, llevaba ese mono blanco con sus distintivos de general, y es una foto preciosa. Y quiero, la reflexión final es que el infante ha sido el hombre de las singularidades. Ha sido un hombre honesto, sacrificado por la corona, insisto en esto, por la corona, más que por don Juan o por don Alfonso XIII. Le importaba más la corona que el rey realmente. Y que en tiempos como los que vivimos, Es,
es agradable poder presentar a una persona como el infante, un personaje casi fabuloso, casi de mítico, que no tiene nada en contra, que no se ha aprovechado de nada, al contrario, ha perdido su patrimonio por defender a la corona. Y esto yo creo que es admirable. Y así quiero, me gustaría que le recordáramos todos. Muchas gracias. Cierra el acto el general Gómez Rojo. Muchas gracias, buenas noches a todos y solamente unas palabras para, en primer lugar, agradecer a doña Beatriz pues su hospitalidad, su amable hospitalidad, que nos ha recibido aquí con mucho cariño. Y para mí, como siempre digo, las instituciones también están formadas por personas y eso es lo que nos llega al corazón. Y cuando algo llega al corazón, pues eso se nota y es muy bueno. Así que, doña Beatriz, muchas gracias. También quiero transmitirle nuestro agradecimiento a Cecilio Yusta, que no sé si han notado que esto lo siente y lo lleva aquí dentro, ¿no? Que se le nota que lo ha vivido, lo ha trabajado y tiene un cariño extraordinario por la figura del infante. El infante es una figura para los aviadores pues muy importante, porque es una referencia. Cuando al principio decía que está lleno de singularidades, pues a mí me llena mucho el saber que ya en aquel entonces, cuando los pioneros no solamente con el concepto de ser los primeros que empiezan a dar los primeros pasos en algo, sino que tiene un concepto... ¿Se oye mal? Muy cerca. No solamente el concepto de ser los primeros, sino que también pues causan, abren el camino para los que vienen detrás. Ese ejemplo y esas singularidades especiales que Cecilio comentaba, pues todavía siguen vigentes para nosotros. Nosotros seguimos formando a nuestros alumnos, a nuestros soldados, a nuestros oficiales, suboficiales, los seguimos formando en ese honor, en ese sacrificio, en ese espíritu de equipo, en ese compañerismo, en esa disciplina, en esa negación, ese trabajo día a día que hace que esto siga funcionando. Y bueno, pues para nosotros es un orgullo pues conocer a figuras de este calibre, que son bueno, pues una figura para nosotros admirable y admirada. Así que nada más, solamente quería transmitirle ese agradecimiento y destacar ese empeño de nuestro amigo Cecilio. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, mi general. En este día tan especial para doña Beatriz, de tanto recuerdo y tantas vivencias personales suyas, la Asociación de Amigos del Libro quiere hacerle un pequeño homenaje mediante la entrega de un ramo de flores como reconocimiento a la labor con la asociación y como coparticipación en el afecto que ella le pone al acto que tenemos aquí entre manos. Muchas gracias.